Vamos a lo lindo, ¿cómo viste hoy al Diabito Echeverri, las sociedades que armó, lo que pinta, ¿no?, para el futuro? Sí, la verdad que Claudio es un jugador único, con unas condiciones increíbles, lo demostró ya en el sub-17 y ahora, bueno, ahora empieza el momento para mostrarlo también en River, en el plantel profesional. Para Enzo, que se va, ¿qué palabras tenés? Bueno, muchísima alegría, como recién le decía, creo que el gracias por todo es una frase que dice mucho y la verdad que vamos a estar siempre eternamente agradecidos. Y lo veo a Javier Pinola, veo tantos jugadores, Enzo Francesco y tantos que dejaron de ser jugadores, pero de River uno nunca se va. Y Alberto Alonso lo seguimos viendo todos los domingos en la cancha, festejando los goles con nosotros. Así que yo sé lo que cree eso, que uno puede terminar una etapa como jugador, puede terminar una etapa como técnico, como dirigente, pero de River es un club en el cual uno nunca se va. Los hinchas pueden esperar refuerzo, viste, que más allá de que tengan una copa en las manos todavía, ya están pensando en el año que viene. Sí, como recién te decía, verdaderamente creo que tenemos un gran plantel. Y bueno, ahora sí, a partir de mañana, como ya le decíamos, veremos si puntualmente habrá que reforzar algo, pero estamos muy confiados que tenemos una gran base para pelear todo lo mucho que hay el año que viene. Gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes, todo lo mejor. Felicidades.